silla escalera. Muy bonita, muy fácil de hacerla. La medida le voy a dejar en comentarios destacado. ¡Vamos a la obra! Agarramos los dos listones de 53 centímetros y medio, colocamos la falsa escuadra en 35 grados y lo marcamos a 35 grados dos extremos de los listones. Volvemos a agarrar la falsa escuadra y lo colocamos en 55 grados y marcamos los otros dos extremos, siempre para adentro, los dos cortes. Y esos listoncitos de 22 centímetros y medio también lo marcamos a 55 grados. Siempre colocando la falsa escuadra en el vértice. Ese de 55 grados iría con ese otro de 55 grados de esa forma. Eso iría así. Agarramos la pata delantera y la pata trasera y lo marcamos la altura. Y ahí lo marcamos la pata de atrás a 45 centímetros y 3 centímetros. Y lo juntamos la línea. Esa sería la curva de la parte del respaldo. Y empezamos a cortar. Lo cortamos despacito con una sierra, una caladora o también con una encuadradora. Con la guía, por supuesto. Hacemos el corte despacito para que salga bien en línea, bien parejito el corte. Y ahí cortamos la parte del respaldo. Ahí yo tengo armado el lado izquierdo. Ahí yo tengo que poner para el otro lado para armar, que sería el lado derecho. Ahí yo lo presento y en el caso de que no me calce bien las inclinaciones, tengo que volver a hacer un pequeño ajustecito. Bueno, ahí empezamos a armar. Empezamos a armar de esa parte, que sería ahí. Ahí yo lo coloco, ven la perforadora bien recta, no inclinada, porque si no le empuja para adentro el tornillo. Entonces ahí queda parejito. Ahí yo no la atornillé para hacer ajuste, porque lo conveniente es atornillarle para hacer el ajuste antes de poner cola, después se saca los tornillos y se le coloca la cola. Porque ahí ustedes van a fijarse que quedó un poquito, le tuve que desarmar y hacer el ajuste de vuelta para que me quede bien parejo ahí la parte de la punta de la pata. Ahí en esa parte. Pero siempre la inclinación hay que tocar, no la parte de la escuadra. Ahí lo marco a 21 centímetros y medio y empiezo a colocar los soportes para los peldaños. Entonces ese soporte es el que va a firmar a toda la escalera. Ahí le coloco los restantes tornillos. Me fijo si está en escuadra. Limpio la cola. Y esa parte del listón, del travesaño de abajo, que es de 4,3 centímetros, eso lo coloco parejo con el de abajo, en la parte de ahí de abajo. Entonces, la parte esa ahí queda parejita, ahí donde baja la escuadra, queda parejo. Y ahí lo coloco. Entonces, esa firma completo ahí con la cola. Y empieza a armar la pata de atrás, la parte de atrás sería. Ve ahí cuando yo le bajo la perforadora, ve que lo levanto para que entre derecho el tornillo. Entonces no le corre. Tampoco le agujereo muy hondo. Ustedes se van a dar cuenta que no le agujereo muy hondo con la mecha guía. Porque ese pino es muy blandito. Y eso también tiene que tener en cuenta que cuando el pino es muy blandito, no precisa agujerearle todo con la mecha guía porque quiere zafar el tornillo. Todos son secretitos que uno va aprendiendo para que resista muchísimo más resiste. Porque una vez que zafa el tornillo ya después ya no queda lo mismo. Ya no estira lo mismo y ya no arrima lo mismo. Bueno, ahí le controlo que está todo parejito. Le presento el otro listón del peldaño, la parte de atrás. Lo marqué con la escuadra. La parte de atrás le dejo parejito y lo atornillo.
Esa saliente que ustedes ven que quedan los listones, eso yo le saco con la parte, le hago como una entradita en las dos puntas, ese listón de abajo también, para que él entre con más facilidad. Después, cuando se abre y se cierra la silla, entonces eso queda trancado cuando está cerrado. Usted puede estirar la silla y no se mueve la pata trasera con la pata delantera, no tiene juego porque queda calzado de esa forma. Pero hay que sacarle esa punta que se ven ahí que sobra, hay que sacarle eso ahí con la escofina, ¿eh? Ahí yo le saco, le hago una pequeña gastadita. Bueno, ahí empiezo a colocar los peldaños. Esa sería la parte, el peldaño de 22,5 centímetros. Ahí lo coloco cola, que no tenía que colocar cola toda la línea porque ahí queda en el aire una parte. Bueno. Y le coloco los tornillos inclinados hacia la pata. Son tornillos de 52 milímetros de largo. En el caso de que le toque una madera más dura, pueden colocarle tornillo más cortito un poco. Pero este, como es pino y es blando, entonces yo le coloco todos tornillos largos porque así se agarran bien. Y ese peldaño que sería la parte de abajo, y en el caso que se abra quedaría para arriba, ve que queda un poco más abajo. Entonces, cuando está hecha la silla, tiene la patita abajo, no refriega el peldaño por el piso. Y ahí empieza a atornillar el respaldo, que lo coloco parejo en la parte de atrás, lo atornillo de arriba para poder quedarme después de abajo. Ahí lo creo para un tornillo, lo coloco cola. Lo atornillo. Lo pongo parejito, limpio la cola y le coloco los restantes tornillos. Bueno, ahí me fijo, le presento, le coloco cola y empiezo atornillando la parte del respaldo. Y ahí le levanto y coloco, ahí le coloqué el sargento también atrás, no sé si ustedes ven ahí, para atornillarle. Y ese que sería todos los peldaños, serían parejos también la parte de atrás de la silla. Y ahí presento la sentadera que queda más o menos entre 2 a 3 milímetros de saliente, la sentadera. Saliente del cuadro de la silla. Lo agujereé, lo coloco cola y lo atornillo. Ahí van todos los tornillos en escuadra. Limpio la cola. Ese sería el otro pedacito de la sentadera. Ahí yo voy a marcar para colocar las bisagras libro. Que en los dos extremos le dejo 3 centímetros más o menos para dejarle. 3 o a 2 y medio. Y ahí me fijo que el eje de la bisagra tiene que quedar afuera. El eje de la bisagra quedaría afuera. Los centros de la bisagra del medio, me fijo que el eje queda afuera. Ahí lo punteo, donde irían los tornillos. Y lo agujereo con una mechita de 2 milímetros, porque los tornillitos de la bisagra tienen 3 milímetros. Y ese es un pino bastante duro ahí que me tocó de vuelta. Entonces sí, porque si es un pino muy blandito, ustedes apenas tienen que marcarle nomás con la... No hacer entrar toda la mechita de 2 milímetros, porque si no le va a zafar también. Y después se le va a andar cayendo la bisagra. Bueno, ahí me fijo que queden los pernos afuera de la bisagra. Y ahí coloco el peldaño de la pata delantera, sería. De la parte de adelante.
es que yo le coloco el tornillo inclinado para que agarre también una parte de la pata ahí. Ahí lo limpio. Ahí le coloco cola. Ahí en las puntas de la malla le coloco cola. Ahí está inclinado. Bueno, ahí le voy a colocar el sargentito que me ajuste. Ahí yo lo coloco inclinado. Doble inclinación. Ve que tiene para así en cuña. Para que me estire por la pata sería. Para que no me salga. Porque si es largo el tornillo me va a aparecer de este lado. Bueno, ahí voy a marcar para picar la bisagra. Ese le haría le picaría el doble ahí. Pues la chapita tiene 1 milímetro aproximadamente. Yo le picaría 2 milímetros. Porque voy a picar un lado nada más la bisagra. Ahí yo coloqué la pollerita, más o menos 2 centímetros que lo calculé. Y lo centro en la sentadera. Ahí lo centro. Y el borde 2 centímetros. Bueno, ahí le controlo que quedó todo bien. Lo tumbo y empiezo a picar para la bisagra. Ahí le marco más o menos 2 milímetros. Digo. Y lo punteo con el punzón. Lo agujereo también con la mechita de 2 milímetros. Y empiezo a picar. Ahí primero los dos extremos. Le pico. Y lo hago volar el pedazo. De esa forma. Ahí lo limpio. Y en este caso, como que hay que picar todo para la bisagra, le puedo pasar una escofina ahí. Siempre del lado de la parte de arriba de la silla para abajo. Para que no me astille para el lado que se ve. Si llegara a astillar, astilla para abajo. Y ahí lo coloco la bisagra. Ahí está. Ve que ahí entra calzadito. Entonces si usted arrastra la silla, no le queda independiente la parte de... Las dos piezas, vamos a decir, de la silla. Ahí lo coloco cola. Lo ajusto con el sargento. Me fijo que quede todo parejo. Al ajustarle con el sargento ahí arriba, él como que hace un poco de fuerza arriba y abre la parte de abajo. Y entonces entra más holgado también. Y ahí lo coloco los tornillos bastante en cuña ese porque me agarra de punta la veta. De la pata. Entonces de esa forma se agarra más el tornillo. Que si ustedes le ponen en escuadra los tornillos. Ahí lo limpio con lija. Y está listo. Bueno amigos, la silla escalera está lista. Muy fácil de hacerla de esa forma. Espero que les guste. Y si les gustó denle like. Compartan con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Chao.